presidente del Congreso, señoras y señores congresistas, ministras, ministros, compatriotas, venimos esta mañana a cumplir con el deber constitucional de solicitar el voto de confianza. Un deber que es también un gesto de gran significado democrático. Venimos aquí para solicitar la legitimidad de parte de quienes fueron elegidos por el pueblo y ejercen la representación política de todos los peruanos. Hoy vengo a invitarlos a que juntos definamos una agenda de Estado para reconstruir la confianza que peruanas y peruanos han perdido en las instituciones públicas. Hoy los invito a levantar la mirada de la coyuntura y mirar lo hecho por el gobierno como un proceso que se enmarca en nuestra historia. Vengo a convocarlos para que pensemos qué país queremos dejar para nuestros jóvenes. Vengo a hacer un llamado sobre las que deberían ser nuestras prioridades, porque tenemos la oportunidad de sentar las bases para un nuevo destino. Nosotros podemos cambiar la historia. Venimos aquí con el respeto que la representación nacional merece, valorando además que antes de ser nuestro Parlamento, este lugar fue sede de nuestra primera universidad pública, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que en 1822 fue la sede del primer Congreso Constituyente. Fueron los maestros universitarios quienes acogieron a los congresistas de esa época. Fueron las aulas las que alojaron a los 80 hombres que eligieron para el Perú un gobierno de corte representativo y republicano. Fue la educación la que nos llevó a la libertad. Fue la educación la que dio lugar a la representación. En julio del 2021 cumpliremos 200 años de ser un país libre e independiente, un país soberano, entregado al desafío de gobernarse a sí mismo. En estos 200 años de vida independiente, ¿qué libertad hemos sido capaces de construir para nuestros ciudadanos? ¿Cuál es la libertad que imaginamos al entonar ese canto colectivo que aprendemos en nuestras escuelas y también gritamos en nuestros estadios? No han pasado todavía 4 semanas desde que este gabinete asumió sus funciones. En estos días hemos sido testigos del terrible aumento de los feminicidios, también de la muerte de 8 mineros en Huamachuco y de 17 pasajeros en el terminal de Fiori, ambos casos consecuencias fatales de la informalidad que lamentablemente define nuestra realidad, así como en tantos otros aspectos, desde hace décadas. ¿Qué libertad es la que hemos creado para nosotros mismos? Desde que empezamos con este gabinete, hemos escuchado, por ejemplo, en Piura, al decano del Colegio Médico, decano también de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Piura, testigo de varios fenómenos del niño, decir que le cuesta creer en el Estado. Hemos recibido a los APUs de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes, Chambira y Marañón, quienes vinieron hasta Lima para recordarnos nuestro olvido. Y hemos buscado insistentemente mantener el diálogo con la comunidad de Fuerabamba, que buscó en la Iglesia y en la Defensoría del Pueblo la confianza que les cuesta tener en el Estado. Bien podría decirse que los acontecimientos ocurridos en estos pocos días representan una dificultad inusual